Bueno, estoy seguro que a estas alturas ya todos ustedes han escuchado hablar de él. Se trata de otro cubano viral, y en este caso viral por algo muy bueno, ¿no? El hombre que es conocido como el príncipe del piano en Cuba ha sorprendido a miles de personas, y esto justamente, y casi que nadie lo sabe, ¿no? Pero gracias a una excelente persona que es Sorariana Brito Rodríguez, una monja que ha estado ayudando a visibilizar la situación de este señor. Un señor que pues ha estado en una situación terrible, muy, muy pobre, y Sorariana ha estado acompañándolo. Ella fue la primera en compartir estas imágenes del señor tocando el piano, y ella hablaba de mirar el corazón. Es una monja de la Iglesia Católica, quien además hace un trabajo espectacular, como toda la gente en la Iglesia Católica, que ayudan a tantas personas en Cuba. Y bueno, y las redes se han volcado para ayudar al Señor, para tratarle de dar una mejor vida. Y es una de las de estas historias que a uno le da placer hacer, ¿no? Que uno se emociona haciéndola, porque uno se da cuenta de cuánto bien pueden hacer las redes. O sea, hay quien dice, no, las redes son solo para cosas malas. No, mentira. Las redes pueden hacer mucho bien. Y es el caso de este señor, ya les digo, lo conocen como el príncipe del piano en Cuba, y se ha hecho viral justamente tocando piano. Y fíjense, aquí hay una entrevista que quiero compartirles. Déjenme quitar esto. Y hay una entrevista que quiero compartirles que le hizo la misma monja, justamente para hablar de ahora te has hecho famoso. Bueno, mírenlo aquí, antes de compartir esa entrevista, mírenlo aquí tocando. Las hermanas tienen atienden a un grupo de ancianos, y aquí él está tocando para los ancianos. Mírenlo ahí. Dice, un concierto, dice Sorariana, un concierto para nuestros abuelos, tocándole, mira, con el perrito, tocándole a los ancianitos. Déjame ver si les pongo un pedacito. Voy a parar un momento esto, porque te voy a responder, Jude Pupo, te voy a responder, porque realmente me molesta esta actitud de algún tipo de persona. Distracción por parte de la dictadura. ¿De qué dictadura tú estás hablando, compadre? Esto es un señor que está en una situación terrible, que hay unas monjas que lo están ayudando. ¿Qué distracción? ¿De qué dictadura tú estás hablando ahora? O sea, todo en el mundo no puede girar en torno a la política. Entiendan de que las personas viven, comen, respiran, se aman, se reproducen, mueren todos los días en Cuba, en Corea del Norte, donde sea. La dictadura, claro que está la dictadura ahí, pero no todo gira en torno a lo mismo. Hay que también saber tocar el alma de las personas, entender el sufrimiento humano. O sea, la insensibilidad que da a algunas personas todo el tema de la política es realmente impresionante. La dictadura, claro que la dictadura tiene a gente en la más absoluta miseria. Mira este pobre hombre, mira esos viejitos que van ahí, pero no todo es eso. Por favor, yo es que me quedo frío, la verdad. Bueno, ahí está el hombre.
Y les comentaba, qué lindo. Les comentaba además, déjame y les pongo la entrevista que le hace Sor Ariadna. Además, porque tú sabes por qué me molesta todo esto y la politización de absolutamente todo. Porque yo conozco a Sor Ariadna. Yo estudié con Sor Ariadna. Yo conozco a quiénes son las monjas, el trabajo que hacen humanitario. Entonces, cuando tratan de manchar todo esto con la política y con la suciedad de esa dictadura, que es una dictadura macabra, me molesta. No tiene absolutamente nada que ver. Esa gente está dando su vida por ayudar a otros cubanos y por ayudarlos desde la humildad. Entonces, por favor. Ok, bueno, les quería compartir la entrevista, les decía, antes de que me sacara de quicio la tontería de la politización de todo, porque estamos igual que el Partido Comunista politizando todo. Vamos a escuchar. En las redes tú eres muy famoso. ¿Qué tú le dirías a todas esas personas que se deleitan con tu música? Que cuando yo toco el piano, yo no pienso. El día que yo pinto el piano, yo no lo toco. Yo lo hago porque me gusta. Para mí es una virtud tocar. Yo quisiera que los músicos del mundo se dieran cuenta que yo no soy un talento, yo soy un ser humano que busca que la gente se limpie el alma de los problemas. Cuando alguien me va a tocar el piano, si le van a vivir 10 años más, ¿cuánto tú quieres vivir? Lo que Dios me permita. Qué lindo. Bueno, como les decía, ¿no? El trabajo inmenso que hace la Iglesia Católica en Cuba y todas las iglesias, las cristianas también, de ayudar, de hacer crecer a la persona humana. Y bueno, esto se ha hecho viral, por supuesto, y mucha gente ha ido a ayudarle. Que bueno, nada, miren ustedes aquí. Las personas han ido a ayudar a este señor. Vamos a muchas ver. Bendiciones. Muchas bendiciones. Miren. Vamos, es una ayuda para ti. Gracias a Cibercuba, que me enteré por ti. Gracias a una muchacha que se comunicó conmigo. No sé quién fue. Fue ella, miren ahí. Vamos a agradecerle. De entrada aquí te tenemos unos tabaquitos. Unos tabaquitos que tenemos aquí. Gracias, miren, gracias por ayudarme. Y ahora tengo más cosas para ti. Ay, Dios, quiere llorar. Miren esto. Mira, mi hermano. Mira, mira. Todo eso para ti, mi hermano. Él ahorita se desmayó. Me bajó la presión. Este es un gran talento, Aero. La humanidad tiene que apoyarse, tiene que apoyarse. Mi hermano, que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mucho. Que le están dando ayuda, mira, ayuda, mira. Aquí en este maletín hay ropa para ti, ropa para todo el que está aquí. Ven, Damián, pégate ahí a él. Para que salgas en el video. Yo no tengo pie, pero mira, aquí tienes unos zapaticos, mi hermano. Aquí tienes unos zapaticos. Firmen todo eso. Unos zapaticos, mi hermano. Cuando la humanidad entienda que este mundo es tan corto y tan difícil el oficio de vivirlo, tristemente, cuando las personas empiezan a aprender, ya tienen que morir. Por eso hay que ser bueno, hay que y ayudar al prójimo. Hay que ayudar al prójimo. Así me pidió, hermano. Dios mira, te bendiga. Aquí tienes su huido. Mira. Su huido, mi hermano. Agarra todo ahí, Fernandito. Tienes camiseta. Ahora sí le seguro que para la Cuba, multiplica. Para Cuba, hermano. Me llega un vaso de agua. Un vaso de agua. Sí, ya no te lo van a negar, hermano. Ya no te lo van a negar. Tranquilo, cuando yo me manifieste. No me dejan tocar el piano. No te dejan, mira, para todos mis seguidores, hay que comprarle un piano aquí a este muchachón, que es un gran talento de Cuba. Y yo voy a poner parte de mi fuerza y sé que el piano se te va a materializar. Limay también está viendo esto. Limay es uno de los influencers más grandes de Cuba y él ha sido fuente de inspiración constante para mí, para muchos. Y entre nosotros vamos a ayudarte a que tú tengas tu piano. Pero mientras tanto, mira, mira, y aquí vas directo para la discoteca. Tiene mujer, tiene mujer. Te voy a decir una cosa. Yo no estoy un ser humano. Yo soy un marciano. Yo lo sé, hermano mío. Por eso estoy así. Yo tampoco soy un ser humano. Yo soy un dios. Y mira lo que tienes aquí. Yo lo sé. Tú eres el más grande pianista que tiene Cuba y ten cuidado en el mundo entero. Y estás condenado. Yo soy único. Yo sé que eres único. Vas a ser millonario dentro de poco. Porque cuando yo me manifiesto en los lugares, las personas se hacen millonarios. ¿Tú vas a tocar en un lugar? No. El lugar va, el piano lo va a tener en tu
tu lugar, bueno, en tu casa lo vas a tener. Algunas de las, más allá de lo folclórico de que si vas a ser millonario o no vas a ser millonario, que eso no es lo importante en la vida. Bueno, la cuestión, definitivamente, qué bueno que lo hayan ayudado, qué bueno que este señor, que la historia de este señor haya salido a la luz, qué bueno que la gente se esté movilizando en las redes. Tengo entendido por aquí, Cibercuba reportó que le habían regalado un piano al señor. Aquí tienen el reportaje de Cibercuba. Qué bueno que están haciendo eso, qué bueno que están ayudando. Me parece fantástico y que de alguna manera entre todos se pueda pues ayudar a las personas y sacar a la gente de situaciones de miseria. Evidentemente, ahí va a venir quien dice, no, la dictadura. Claro que la dictadura existe. Claro que hay que seguir diciendo todos los días que hay que salir de esa dictadura. Pero la gente vive, come, respira. Y hay que acompañar a esto. Entonces, yo creo que es bien importante. Bueno, definitivamente es un gesto muy bonito. Me siento súper contento por esta historia. Me alegro muchísimo que Sor Ariadna esté detrás de todo esto y las monjas, que sé que hacen un trabajo espectacular en Cuba, increíble, de valentía, impresionante. Y bueno, miren, aquí quería compartirles también lo que dijo Edmundo Dantes Jr., que es un tremendo influencer en las redes. Dice, el príncipe del piano, como es conocido en estos momentos, Fernando David Conde Fernández, sufrió un incendio en su vivienda y lo perdió todo. Él vive en la calle Pepe Antonio, número 1 de Guanabacoa. Todos hemos visto en estos videos, en estos días, los videos difundidos de este memorable hombre que toca piano con el corazón. Él mismo dice que no piensa nada mientras toca, solo le sale. Todos los que puedan ayudar, vayan, hablen con él, ayúdenlo antes de que el gobierno diga que no. Ya varias personas han ido, necesita además medicinas que va a poner, dice en los comentarios. Evidentemente el tema de las medicinas es un dolor de cabeza porque Facebook enseguida te banea. Pero bueno, ahí está, en Edmundo Dantes lo tiene en su página. Así que adelante, vayan todos los que puedan, ayuden a este señor. Dice Ángel por aquí, muy buen gesto, pero qué discordante la plática del hombre de hierro, indiscutiblemente de hierro. Sí, bueno, imagínate. En fin, me quedo con lo esencial, que fue y lo ayudó, y eso me parece lo más importante. Bueno, nada, un abrazo para todos, se les quiere, me alegra muchísimo que este sea el resultado de este muchacho, que realmente es un gran muchacho, y de las hermanas que están haciendo un trabajo espectacular. Y bueno, nada, que les moleste que yo esté haciendo, que yo esté visualizando esta historia y que entonces, porque lo que hay que decir es abajo la dictadura, pues ya sabe, váyase de mis redes sociales. No es obligado a estar aquí, no hay nada más democrático que un scroll. Usted hace así y dice, ah, ya, y se acabó. Pero yo voy a seguir haciendo esto. Estas son las historias que hay que contar, las historias del pueblo de Cuba, que son importantes. Un abrazo para todos, se les quiere. Bye. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like.